Hay una volcadura en Insurgentes Sur y la calle de Perpetuo en la colonia del Valle. Vamos con Ramcar Cruz, reportero de NEMÁS. Adelante, Ramcar. Gracias, Eric. En este momento podrás observar las maniobras de cuerpos de emergencia, elementos de la Policía Bancaria e Industrial, debido a esta volcadura en la Avenida de los Insurgentes, según imágenes de mi compañero Emanuel García. Por fortuna, no hay personas lesionadas. Sin embargo, pues esto ocurre exactamente en la colonia Crédito Constructor, aquí en la alcaldía de Benito Juárez, antes de cruzar el circuito interior con dirección hacia la zona norte. Tener en cuenta que ya elementos de la policía capitalina pues cierran la circulación para hacer las maniobras necesarias y poner en su posición normal pues este automóvil compacto. Tener en cuenta que lo que han comentado las autoridades es que al parecer el conductor pues pierde el control de esta unidad, se impacta con lo que es la aguja de incorporación en el muro y esto provoca pues esta volcadura, que este automóvil quede con las llantas totalmente hacia arriba. No hay personas lesionadas, sin embargo, en pues comienzan estas maniobras para poner en su posición normal este automóvil. Un poco de paciencia, de preferencia, pues aquí alternativas, pues utilizar la avenida Patriotismo. Ya elementos de la policía capitalina pues están habilitando el carril confinado del Metrobús de la línea 1 para dar salida a todos los automovilistas que se dirigen hacia la zona norte de la Ciudad de México, mientras pues continúan estas maniobras y poner en su posición normal esta unidad que queda volcada pues totalmente. Maneja con mucho cuidado, esto está provocando ya circulación complicada para los automovilistas que dejan atrás pues la zona de Barranca del Muerto, mientras pues continúan estas maniobras para poder retirar esta unidad y asimismo liberar la circulación. Con la ayuda de elementos de la policía capitalina, así personal del heroico cuerpo de bomberos, pues como están retirando este automóvil color gris. Tener un poco de paciencia porque también en sentido contrario de la avenida de los Insurgentes, pues algunos automovilistas que se detienen a ver estas maniobras es lo que está provocando el rezago para continuar hacia la zona pues norte de la Ciudad de México. Eric, por lo pronto, el reporte que tenemos. Y se quedó muy dañado el vehículo Ramcar. Qué afortunado que no resultó con lesiones graves el conductor. Seguramente traía el cinturón de seguridad, que en este tipo de accidentes se vuelve vital. Así es importante utilizar el cinturón de seguridad como lo mencionas, y esto pues sin duda pues evitó que el conductor sufriera algunas lesiones. Y bueno, pues este automóvil pues al quedar volcado quedó prácticamente en el carril de extrema derecha. Ya ahorita pues tratan de empujarlo, de moverlo para poder liberar la circulación. Ligeramente afectada el tránsito del Metrobús, han detenido el tránsito totalmente los elementos de la policía capitalina pues para realizar estas maniobras. Y como lo mencionas, pues probablemente el cinturón de seguridad del conductor de este automóvil con placas del estado de Guerrero, HFF 301F, pues se encuentra aquí dialogando con las autoridades, seguramente en espera de pues de la aseguradora para comenzar estas investigaciones. Podrás observar las maniobras que están haciendo los bomberos con estas palas, ingresándolas en las llantas para poder jalarlo, orillarlo, liberar la circulación de la avenida de los Insurgentes, Eric. Ya están próximos a retirar este vehículo para que se pueda ya reabrir la circulación ahí en la colonia San José Insurgentes, en Insurgentes Sur. Ramcar, muchísimas gracias.